Le vamos a pedir que se acerque un poquito porque estamos todos más cerca, al vecino. ¿Tu nombre? Guillermo. Guillermo, contanos un poquitito tu experiencia y sobre todo los pasos que se van a seguir luego de esta convocatoria. Bueno, gracias por estar. Primero, ver que la gente de Machine reaccionó a lo que está sucediendo es como poder volver a salir a las calles después de 2 años también de pandemia. Y la historia es seguir, hay un juicio que sigue, hay una causa que sigue, la siguen violando, siguen mintiendo, y hay algo que viéndolos a los ojos a ustedes, que nos conocemos desde los 12 años de esta lucha, conocen las idas y vueltas de esta situación, conocen cómo fue la lucha, que fue pacífica, hubo momentos en donde la cosa se puso un poquito más jodida, por así decirlo, pero siempre se mantuvo el mismo espíritu de lucha. Venimos reclamando pacíficamente y creo que no quiere entender. Hay que dejar bien en claro que los que estaban con este proyecto hace 12 años son los que están gobernando ahora. Y eso es así, fueron los contadores, fueron los abogados, fueron gente que trabajó en Laderas. Y creo que Laderas con el tiempo fue desplazando gente que laburaba ahí. Y hoy por hoy cada vez labura menos gente de acá en Laderas. Son muy pocos los que Laderas está dándole eso que vino a decir que hay. ¿Se acuerdan cuando denunciamos el camino? El camino está hecho. Hoy por hoy, el día que esperemos que no, que se haga ese loteo con un centro, con un shopping, con panaderías, con todo, la gente no va a venir más a Bolsón, porque Laderas no vino a ser un negocio complementario a Bolsón. Vino a hacer lo que ellos quieren, que es su negociado. Allí los funcionarios provinciales hablaban que la potestad de autorizar o no un loteo es del municipio del Bolsón. ¿Van a presentar algún tipo de nota o petitorio a las autoridades municipales hoy? Mirá, puede ser que sea así. El tema es que nosotros no pudimos conseguir todavía el cambio de uso de suelo y ver quién firmó. Por lo que sabemos, la provincia, Medio Ambiente de Provincia, no firmó. Pero el cambio de uso de suelo, por ley, tiene que haber una audiencia. Son los artículos 13 y 14 de la 52.23 de la Ley de Protección de Bosque. Guillermo, ¿van a hacer una movilización, van a marchar hoy por las calles del Bolsón? Hoy se va a dejar un petitorio en la municipalidad con firmas. Esperemos que lo reciban, después iremos a Bosque a hacer lo mismo y creo que sí, vamos a planear. ¿Van a ser atendidos en Bosque, como lo dijo públicamente por el subsecretario Fernando Arbat? Esperemos que sí. Arbat es vecino mío, nos vemos siempre. Él creo que está a disposición para explicar todo el proyecto que presentó la empresa Laderas. Sí, está bien, me parece que es lo correcto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.